Hola, Amanda. Connor, me alegro de verte. Enhorabuena, Connor. Encontrar a ese divergente no era fácil. Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio. Has sido muy eficiente, Connor. Gracias, Amanda. He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo. Quizá nos revele algo sobre lo que pasó. El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Yo pude impedir que sufriera daños. Al analizarlo, quizá averigüemos algo. Me dijo cierta frase. La verdad está en el interior. No sé lo que quiso decir. A menos que fuera otro error de su programa. Al teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Lo encontré desagradable y poco profesional. Parece propenso a las adicciones y desprecia los procedimientos, además de a los androides, lo que complica mucho nuestra relación. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Me centraré en la investigación y trataré de ignorarlo. Si él no interfiere y evitamos el conflicto, no será un problema. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Date prisa. No hay tiempo. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Tú y tú, venid conmigo.
Me alegro de volver a verlo. ¡Ay, Dios! ¡Hank! ¡A mi despacho! Van a destruirme. Solo eres una máquina. No importa. Hay algo que no has llegado a decirme. Necesito saberlo antes de que ellos te lleven. La escultura que hiciste. Cuéntame más sobre ella. Voy a morir. ¡Abre la celda! ¡Rápido! ¡Rápido! Llamaré a CyberLife. Hay que limpiar esto. Joder, mira eso. Ha vuelto nuestro amigo, el detective de plástico. ¡Felicidades por lo de anoche! ¡Fue impresionante! Nunca he visto a uno como tú. ¿Qué modelo eres? ¡Eh! ¡Te estoy hablando! Tráeme un café, capullo. ¡Mueve el culo! Te he dado una orden. Lo siento, pero solo recibo órdenes del teniente Anderson. Si Hank no se hubiera entrometido, te habría machacado por desobedecer a un humano. Quita de mi camino. La próxima vez, no te vas a librar. Varias fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a uno a desempeñar un papel activo en una investigación criminal. Nos hemos puesto en contacto con CyberLife, pero nadie ha querido responder a nuestras preguntas. El primer libro escrito por una inteligencia artificial se acaba de publicar, y decir que ha sido un éxito sería quedarse corto. Sueñan los humanos con ovejas mamíferas se ha puesto en cabeza de la lista de los más vendidos. Es más, la crítica ha alabado de forma unánime la profundidad de ideas y la originalidad de esta obra pionera.
diseñada por CyberLife. La IA conocida como Voltaire pasó meses analizando en las redes sociales los elementos que suscitaban el interés de los humanos antes de que sus algoritmos generaran el argumento de la novela. De acuerdo con varios especialistas, a los autores humanos les resultará muy difícil competir con dichos algoritmos y es probable que en los próximos años la mayoría de los libros sean obra de inteligencias artificiales. Oiga, sé que no le caigo nada bien, pero como vamos a trabajar juntos, ambos debemos hacer un esfuerzo. Ahora que somos compañeros, sería fabuloso conocernos mejor. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Oh.
¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal, pero me gustaría. ¿Hace mucho que conoce al capitán Fowler? Sí, demasiado. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. ...243 archivos. Los primeros son de hace 9 meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Según parece, una X-400 atacó anoche a un humano. ¿Sería un buen punto de partida para la investigación? Sé que usted no pidió trabajar en este caso, teniente. Pero seguro que es usted un profesional. ¿Por qué no te vas a tomar por saco? Me han asignado esta misión, teniente. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. Oye, capullo. Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente, disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X-400 que atacó al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Estoy en ello. Thank you.